Hola a todos, hoy os vengo a traer el quinto vídeo de atuendos de suscriptores, que en este caso es de GoodTube. Si tú quieres que yo haga un vídeo con tu atuendo, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario con todas las prendas que quieres que compongan el atuendo, así como el tipo de barba, el tipo de pelo, las armas y todo lo que tú quieras de extra, talismanes, zurrones, etc. También me tienes que decir el nombre del atuendo y con eso yo haré un vídeo, en cuanto me sea posible, con tu atuendo. Sin más, os dejo con la primera prenda, que será el gorro de bisonte blanco legendario, el cual podremos obtener a partir de la misión Sale perseguido por un orgullo herido del capítulo 2, en la que se activarán los animales legendarios. Una vez hayamos pasado esa misión, lo único que tendremos que hacer es venir a la ubicación del mapa indicada para cazar al bisonte legendario. Una vez tengamos su piel, lo que tendremos que hacer es llevarla al trampero, vendérsela, ir a la sección de comprar, buscar atuendos especiales y una vez estemos ahí buscaremos el atuendo de bisonte blanco legendario, en el cual encontraremos el gorro que necesitamos por un precio de $45. La siguiente prenda será la sobrecamisa con cuello levantado de color blanca, la cual podremos encontrar en cualquier tienda del mapa o en la web del Social Club por un precio de $8.50. El chaleco será el opulento de color blanco floreado, el cual encontraremos en cualquier tienda del mapa o en la web del Social Club por un precio de $14.50. Los pantalones que llevará serán los pantalones de ciudad de color blanco rayado, que podremos encontrar en cualquier tienda del mapa o en la web del Social Club por un precio de $9.50. Como calzado llevará los botines con elástico de color negros, los cuales podremos encontrar en la sastrería de Saint-Denis, en la sastrería de Blackwater o en la web del Social Club por un precio de $19. Además llevará los zahones abiertos de carnero legendario, los cuales podremos obtener tras la misión Sale perseguido por un orgullo herido del capítulo 2, en la que se activarán los animales legendarios. Una vez se activen, lo único que tendremos que hacer es ir a la ubicación indicada en el mapa para cazar al carnero mufló legendario. Una vez tengamos su piel, tendremos que llevarla al trampero, vendérsela, irnos al apartado de compra, atuendos especiales, buscar el atuendo de acechador y comprar los zahones abiertos de carnero legendario por un precio de $33. Los guantes que llevará serán los de tirador de guapití legendario, los cuales podremos obtener tras la misión Sale perseguido por un orgullo herido del capítulo 2, en la que se activarán los animales legendarios. Una vez se activen, lo único que tendremos que hacer es ir a la ubicación del mapa indicada y cazar al guapití legendario. Una vez obtengamos su piel, tendremos que ir al trampero para venderla, ir al apartado de compra, atuendos especiales y buscar el atuendo de bisonte blanco, en el que encontraremos estos guantes por un precio de $13. El zurrón que llevará será el de Leyenda del Este, que podremos conseguir en nuestro campamento en el apartado de mejoras de Pearson una vez hayamos desbloqueado las herramientas de creación en el libro de cuentas y hayamos desbloqueado y creado todo el resto de zurrones que nos puede crear el cocinero. Una vez tengamos todos esos zurrones, podremos crear este último zurrón Leyenda del Este, el cual nos va a permitir llevar muchísimos más objetos de cualquier clase. Como equipamiento para armas llevará la cartuchera y las fundas mejoradas, que podremos conseguir en cualquier armería, en la tienda de Valentine o en la web del Social Club por un precio de $58 la cartuchera y $45.50 cada una de las fundas. Como armas llevará un par de revólveres Cattleman con empuñadura de ébano y metales blancos. Estos podremos conseguirlos en cualquier armería o en la web del Social Club por $50 cada revólver. También podremos personalizarlos en cualquier armería. Y por último, el estilo de pelo sería natural a nivel 2 y la barba también sería natural a nivel 2.
Y con esto habríamos completado el atuendo, que saldría por un total de $434.35, y la verdad es que queda guapísimo. No me imaginaba que iba a quedar tan bien. Así que, ya lo sabes, si tú quieres que yo suba tu atuendo, déjame un comentario con todos los componentes que quieres que lleve y yo haré un vídeo. Y recordad que cada 5 atuendos haremos un ranking de mejores atuendos, es decir, que el próximo vídeo será el primero de los rankings. Y con esto me despido y nos vemos en otro vídeo.